Entrada al reino de Varinia, territorio de las tribus rebeldes que guerrearon contra Roma, es puerta de acceso a picos de Europa, a la impresionante belleza natural de la montaña leonesa. Lo atraviesa el Esla, es tierra de agua, en los neveros del Peñacolada el moro ulceroso, en los nombres de sus parajes. El Museo del Ferroviario reúne la vida de un siglo ligada al mítico tren Ullero. El edificio alberga todos los utensilios de los trabajadores del ferrocarril, desde herramientas para el montaje de las vías hasta la oficina del jefe de estación, silbatos, uniformes, billetes, pértigas para enganchar a los cables del teléfono, fotografías. Es rica la gastronomía de Cistierna y única la olla ferroviaria que ponían a cocer lentamente los maquinistas del Ullero, un plato caliente para un largo viaje cuando el tiempo corría menos deprisa. El taller de reparación es la sala de las maravillas para los amantes de la historia de los ferrocarriles, un lugar que alberga máquinas que se utilizaban en otras épocas. Tiene una de las mejores piscinas de la montaña, remodelada y adaptada para personas con discapacidad. Es lugar de referencia para la práctica de la natación y el relax estival. Patria del linaje del que desciende el Cid, se levantan castillos, ermitas y monasterios. Del siglo XII es el de San Guillermo de Peñacolada, eremita que es patrón de Cistierna, y su primitivo lugar de oración en el repliegue de la Peña, bajo un pico imponente y escarpado. Naturaleza en tiempo real.